Buenas, bienvenidos a este tiempo informativo correspondiente a este jueves 16 de febrero, en el que vamos a tratar diversas noticias para mantenerles informados de lo que se acontece en nuestro municipio. Así, el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, ha mantenido una reunión en Sevilla con el secretario general del Servicio Andaluz de Salud, Jesús Huerta, en la que ambos trataron sobre la inminente finalización de las obras del Centro de Salud de San Enrique. Huerta confirmó que se están realizando las últimas gestiones de cara al abono de 600.000 euros cuando la Junta de Andalucía recepcione la obra previsiblemente durante la próxima primavera. Por otra parte, el hermano mayor José Barrero y el tesorero Manolo Santana de la Hermandad del Huerto y Virgen del Mayor Dolor estuvieron presentes en el programa de Canal San Roque Una Mañana Distinta, anunciando que posiblemente no puedan realizar su salida procesional el lunes santo debido a problemas económicos. En otro orden de cosas, la Delegación Municipal de Fiestas ha hecho público el orden de participación de las 18 formaciones comarcales en las semifinales del concurso oficial de agrupaciones carnavalescas el martes 21 y el miércoles 22, mientras que la gran final se disputará el viernes 24. Además, ya pueden adquirirse los abonos para asistir al concurso al precio de 10 euros. Por otra parte, operarios municipales están finalizando el acondicionamiento de un invernadero en las instalaciones de la empresa municipal Amanecer, donde está previsto que se desarrolle el taller de empleo Los Charcones. Se trata de una colaboración entre la Delegación de Obras y Servicios y la Agencia de Desarrollo Local, donde la primera ha aportado la mano de obra y la segunda el material. Otra noticia es que la mayoría de los vecinos de las 80 viviendas del Calvario asistieron en la tarde de ayer miércoles a una reunión en la que representantes de la empresa autonómica EPSA y de Unicaja les explicaron las nuevas condiciones para adquirir los inmuebles. El teniente de alcalde delegado del Casco, José Antonio Rojas, ha calificado el encuentro de muy positivo y comparte esta sensación con los vecinos. También les informamos que el Teatro Juan Luis Galiardo acogerá mañana viernes a partir de las 20:30 horas la gala final de la 34ª Semana Internacional del Cortometraje, donde se entregarán un total de 7 premios y se podrán ver las películas vencedoras. Además, esta noche de jueves es la última jornada de proyecciones con 10 cintas, de las cuales 5 son de producción andaluza. Por último, les anunciamos que ante la celebración en la tarde del próximo sábado del partido de fútbol entre el Club Deportivo San Roque y el Algeciras Club de Fútbol, la Delegación Municipal de Seguridad Ciudadana recomienda a los aficionados residentes en el casco que acudan al campo Manolo Mesa a pie, ya que se espera la llegada de numerosos vehículos desde Algeciras y en menor medida desde la línea. Además, se procederá al corte de tráfico en 2 calles una hora antes de disputarse el encuentro y ya se ha alertado a los residentes en la calle Fuentecilla del Soldado que no aparquen en la zona durante la tarde del sábado. También estará libre de vehículos el frontal del campo de fútbol en la calle de la Ermita. El tráfico se cortará en ambas vías entre las 15:30 horas y las 19. Todas estas noticias las tienen reflejadas también en los titulares. El SAS realiza las últimas gestiones de cara a la finalización del Centro de Salud de San Enrique. Posiblemente el lunes santo sanroqueño carezca de la salida de la Hermandad del Huerto por cuestiones económicas. Se hace público el orden de actuación en el concurso de agrupaciones carnavalescas. EPSA presenta a los vecinos de las 80 viviendas una oferta para la compra de los inmuebles. Izquierda Unida solicita, por un lado, mayor énfasis en la participación ciudadana y, por otro, más protección al Pinar. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, ha mantenido una reunión en Sevilla con el secretario general del Servicio Andaluz de Salud, Jesús Huerta, en la que ambos trataron sobre la inminente finalización de las obras del Centro de Salud de San Enrique. Huerta confirmó que se están realizando las últimas gestiones de cara al abono de 600.000 euros cuando la Junta de Andalucía recepcione la obra, previsiblemente durante la próxima primavera.
El primer edil señaló que el interés del equipo de gobierno municipal es que la Junta de Andalucía recepcione la obra en cuanto esté finalizada. El alcalde manifestó que existe el compromiso por parte de la Administración Autonómica de abonar la segunda parte de la subvención de la obra por una cantidad de 600.000 euros en el momento de su recepción, y precisamente Huerta les ha señalado que se están realizando las últimas gestiones al respecto. Este compromiso supone una importante garantía tanto para el ayuntamiento como sobre todo para la empresa constructora Guamar, a la que Ruiz Boix agradece tanto el buen trabajo que está realizando como la confianza que ha depositado en ellos. Añadió el primer edil que también hablaron sobre la segunda parte de la cuestión, ya que una vez que el edificio esté totalmente terminado tendrá que dotarse del material adecuado. Desde el ayuntamiento mantienen la apuesta porque esta dotación se realice lo antes posible para que el próximo verano puedan ponerse en marcha las instalaciones, coincidiendo con la llegada de numerosos turistas al Valle del Guadiaro. Recordó que la culminación del Centro de Salud de San Enrique ha sido una prioridad para el equipo de gobierno y cree que los hechos prueban que no se trata de palabras huecas, porque hace menos de 6 meses las obras estaban paralizadas y ahora ya se habla de su finalización. Este nuevo centro de salud, además de prestar asistencia diaria a los usuarios de San Enrique, cubrirá las guardias de todo el Valle del Guadiaro, Sotogrande, Guadiaro, Pueblo Nuevo, Torre Guadiaro y San Enrique, y de los núcleos de población vecinos de El Secadero, que pertenece a Casares, y San Martín del Tesorillo, que pertenece a Jimena de la Frontera. El nuevo centro de salud contará con 2 plantas de casi 800 metros cuadrados cada una, por lo que la superficie total construida será de 1.780 metros cuadrados, con 7 consultas ambulatorias diarias, una gran sala de espera, recepción, 2 almacenes, aseos de usuarios y otros de profesionales, y un 1/4 office para la ropa sucia y limpia. El ala de urgencias dispondrá de acceso directo, sala de estar, una sala de tratamiento, otra de observación, 2 salas estándar y una sala de estar y dormitorio para los profesionales. El hermano mayor José Barrero y el tesorero Manolo Santana de la Hermandad del Huerto y Virgen del Mayor Dolor estuvieron presentes en el programa de Canal San Roque Una Mañana Distinta, anunciando que posiblemente no puedan realizar su salida procesional el lunes santo debido a problemas económicos. El tesorero comentaba que desde hace 6 años la cofradía tiene una merma de ingresos que cada año ha ido aumentando hasta llegar al actual. Por ello siempre se han realizado rifas ante las cuales los sanroqueños siempre han respondido bien, pero este año se han entregado papeletas para que fuesen vendidas por los costaleros y se han vendido, pero según el tesorero, muchas de las personas no han entregado el dinero de vuelta. Además, este año la lotería de Navidad no se ha podido vender porque las participaciones las dan a crédito para pagarlas como se van vendiendo, y como no se recibe el dinero de las ventas, pues no se han querido arriesgar, y menos aún pensando en la posibilidad de que tocase un premio. Por su parte, el hermano mayor de la cofradía comentaba que la crisis les ha golpeado y por ello no tienen dinero suficiente para poder afrontar las 2 salidas del lunes santo, ya que una banda cuesta cerca de los 6.000 euros, las flores unos 1.000 y las ceras otros 1.000, más otros gastos. Así que, redondeando, pueden ser unos 12 o 13.000 euros el coste de una salida de la cofradía. Bueno, en definitiva lo que ha pasado es que la crisis golpea a todo el mundo. Pero a nosotros parece que nos ha golpeado un poquito más. La cofradía no tiene un duro, no tiene dinero. El dinero, bueno, tiene algo, pero no es suficiente para poder afrontar las 2 salidas. Una banda, bueno, ya sabéis lo que vale, una banda a nosotros nos cuesta en el orden de unos cerca de 6.000 euros, traer los 2 días de banda, y no podemos afrontar ese gasto este año. Y aparte de que no estamos recibiendo las aportaciones de los mismos cofrades, de los mismos costaleros y costaleras, no de todos, sino de la inmensa mayoría, y a raíz de esto, pues haciendo nuestras cuentas, nuestras valoraciones, pues hemos visto de que el lunes santo, si no lo evita nadie, pues no podemos salir, no podemos. La Delegación Municipal de Fiestas, que coordina el Teniente de Alcalde José Antonio Rojas, ha hecho público el orden de participación de las 18 formaciones comarcales en las semifinales del concurso oficial de agrupaciones carnavalescas el martes 21 y el miércoles 22, mientras que la gran final se disputará el viernes 24. Además, ya pueden adquirirse los abonos para asistir al concurso al precio de 10 euros.
Los abonos pueden retirarse en las oficinas de la Delegación de Fiestas, edificio Diego Salinas, de 11 de la mañana a 14 horas. Los días 21 y 22 se podrán adquirir en el mismo lugar y con el mismo horario las localidades sueltas, a 3 euros, y en horario de tarde-noche en el Teatro Juan Luis Galiardo. Las entradas de la final se pondrán a la venta el mismo día 24, a 8 euros en patio de butaca y a 6 en anfiteatro. Así, las chirigotas Los que te ponen al régimen San Martín del Tesorillo será la que abra fuego el martes a las 21 horas. A continuación, actuará la comparsa Los Mensajeros de Algeciras, la chirigota La que se avecina de la línea y la comparsa Eras una vez de la línea. Tras el descanso, a las 11:30 horas, está prevista la actuación de la chirigota Este año no ocurro por mis muertos, de la línea, seguida de Los Pimpineras de la Bahía, de San Roque, la comparsa El Yerbatero, de Los Barrios, y la chirigota Los de las Hostias, de la línea. La chirigota España la Nueva, de Algeciras, cerrará la noche del martes en el Teatro Juan Luis Galiardo. En cuanto al miércoles, a las 21 horas saldrá al escenario la chirigota Menea Menea o Matilde se cabrea, de Algeciras, seguida de la comparsa Los Sueños de un Don Nadie, de Los Barrios, la chirigota Desde Temprano Corriendo, de la línea, y la comparsa Los Habitantes del Planeta Arte, de Algeciras. Una vez realizado el descanso, comenzará la segunda tanda de actuaciones del miércoles. La chirigota Los que cantan por un tubo, de la línea, seguida por la chirigota No hay huevos, de San Roque, la comparsa La Banda de los Girasoles, de Algeciras, y la chirigota La Hermandad Rociera del Langostino Tigre, de Algeciras. Cerrará la segunda y última semifinal la chirigota De nuevo en el mercado, de Algeciras. La chirigota Los Rescatadores y la comparsa del Baúl de los Locos se alzaron el año pasado con los primeros premios del concurso sanroqueño, en el que participaron 16 agrupaciones, 9 chirigotas y 7 comparsas. Realizamos en este instante una nueva pausa para la publicidad.